Hola, ¿qué tal, amigos de Aguascalientes TV? Los saludo con muchísimo gusto desde el Teatro Estudio. En esta ocasión, Exprésate va a tocar un tema muy interesante, así que los invito a que se queden con nosotros a lo largo de esta casi una hora. Y para el tema que vamos a tratar el día de hoy, hemos invitado a una escuela que son muy entusiastas ellos, son los alumnos del CBT 195, que vienen con mucho entusiasmo. Ellos son del sexto semestre en la especialidad de administración. Bienvenidos, gracias por estar con nosotros esta tarde. Y también, bueno, para tocar el tema del día de hoy, que son novedades tecnológicas, el internet, los celulares, todos esos temas que seguramente los chavos del día de hoy pues nos van a platicar precisamente sus experiencias, que seguramente son muchas. Para eso también hemos invitado, bueno, a especialistas en este tema y en otras cuestiones. Para empezar, vamos a presentar a la maestra Marta Alicia Ramos Rodríguez. Ella es coordinadora general del programa Umbral Tecnología Educativa. Bienvenida, Marta, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por la oportunidad. Hola a todos. Más adelante vamos a hablar qué es precisamente el Umbral Tecnología Educativa, por supuesto. Y también, bueno, le quiero dar la bienvenida a la maestra Gloria Leticia Martel Campos. Ella es maestra también de aquí del CBT 165. Leti, también se encuentra la maestra Rebeca Ramírez Saldaña. Ella pertenece al grupo Constrúyete. Becky, bienvenida, gracias por estar con nosotros. También hablaremos de este programa Constrúyete. Y por supuesto, le damos la bienvenida a Claudia Bermúdez, psicóloga, nuestra psicóloga de cabecera. Bienvenida, Claudia, gracias por estar esta tarde con nosotros. Bueno, les comentaba que el día de hoy vamos a tratar justamente el tema de las tecnologías, los teléfonos celulares, las computadoras, las laptops y sobre todo el uso del internet. Para eso hemos preparado este pequeño reportaje que habla sobre algunos números precisamente del uso del internet aquí en México. Así que corre video, por favor. En el último año, la penetración de Internet en México creció 3%, superando así los 30 millones de usuarios, según el estudio de hábitos y percepciones de los mexicanos sobre Internet y diversas tecnologías asociadas. De acuerdo con la investigación realizada por el equipo del proyecto de Internet del Tecnológico de Monterrey, en México el número de usuarios de Internet pasó en un año de 27.230.500 a 30.239.600, lo que representa un crecimiento de 3 puntos porcentuales. Del total de usuarios, 20% son del Distrito Federal y área metropolitana, 19% del norte del país, 18% del centro, 18% del sureste, 15% del Bajío y 10% del noroeste. Se encontró un crecimiento del 6% en los niveles socioeconómicos altos. En los niveles socioeconómicos bajos también hay un crecimiento, pero solo de 2 puntos porcentuales. Por otro lado, el estudio también arroja que el 58% de los usuarios son hombres y el 42% son mujeres. 61% de los usuarios en México son menores de 25 años. En promedio, los mexicanos se conectan a Internet 18.8 horas en el trabajo y 15.2 horas en el hogar a la semana. En cuanto a las actividades realizadas por los usuarios a través de Internet, las principales son revisar el correo electrónico con el 95% y usar Messenger con el 85%. Luego se encuentra el acceso a redes sociales, que pasó de 32% a 55%, en el último año nada más. 42% se encuentra en trabajar en blogs, 35% en chatear en foros y 24% hacer o recibir llamadas telefónicas por Internet. Otros datos importantes que arrojó el estudio son el crecimiento de operaciones bancarias por Internet del 13% al 19%. El aumento del 20 al 24% en la percepción de los usuarios de que el contacto físico con las personas ha disminuido y la alta confianza que tienen los internautas a la información que existe en la red. Facebook registró, según Comscore, el porcentaje de crecimiento más dinámico al incrementar sus visitas en un año de 224%. Las visitas a los sitios de Google crecieron 32% más que los registrados en marzo del 2009 y las de Microsoft 29%. Los sitios de Yahoo crecieron solamente 23%. Bueno, pues acabamos de escuchar y de ver pues algunas estadísticas del uso de Internet en México, que vemos que son números que constantemente van cambiando. Veíamos que por lo general la gente utiliza mucho el Internet para usar el correo electrónico, pero constantemente también vemos que mucha gente utiliza el Internet, sobre todo los jóvenes, para el Facebook. Y precisamente estamos aquí con Fanny, a la que le damos la bienvenida. ¿Cómo estás, Fanny? Muy bien, gracias. Oye, ¿cómo ves las estadísticas del uso del Internet? Pues creciendo constantemente. ¿Tú lo utilizas? Sí, claro. Además del internet, ¿qué otra tecnología utilizas para estudiar o para tus ratos libres?
las aplicaciones de bibliotecas, etcétera. Ok, muy bien, muy bien. Y por acá estamos con Esmeralda. ¿Tú, Esmeralda, cómo ves estos números? Pues muy crecientes cada vez más. ¿Tú consideras que el uso del internet y de las tecnologías puede ayudar a que, por ejemplo, ustedes como estudiantes puedan tener una mayor información y más fidedigna? Sí, claro. Existen muchos sistemas ahorita que ayudan a los alumnos a prepararse más académicamente, como existe el Compaq, el Nomipaq, que nos ayudan a hacer el trabajo mucho más rápido y eficientemente. Justamente tenemos de invitado aquí a la maestra Marta Alicia Ramos Rodríguez, con la cual, bueno, quiero empezar a platicar con ella para que precisamente nos diga qué es el programa Umbral Tecnología Tecnológica. Por favor, Marta, por favor. Hola, buenas tardes. Bueno, el programa Umbral Tecnología Educativa es un programa que integra todos los proyectos de uso de tecnología en educación, desde preescolar, pasamos por primaria, secundaria. Tenemos todo tipo de tecnología en las escuelas, computadoras, internet, pizarrones electrónicos, computadoras de escritorio, laptops, dispositivos para evaluación, en fin, vamos al día con las innovaciones tecnológicas. Y eso es algo muy importante porque no nada más se utiliza el internet o las tecnologías pues para pasar el rato o para simplemente pues ocupar la mente en otra cosa, sino que también se pueden desarrollar precisamente para la educación. Es correcto, de ahí que el propósito del programa Umbral, que pertenece al Instituto de Educación de Aguascalientes, es utilizar la tecnología como una herramienta de aprendizaje que nos permita que los alumnos aprendan de una manera más fácil lo que tienen que aprender, pero al mismo tiempo se divierten y van desarrollando sus habilidades en este campo. Muy bien, Marta, bueno, vamos a ir platicando contigo más adelante, pero ahora me gustaría platicar con Claudia con relación a lo que acabamos de ver sobre el uso del internet. ¿De qué manera puede afectar, ayudar o, pues no sé, aislar a alguien que está muy metido en el internet? Generalmente se nota esa parte del aislamiento en cuanto a la convivencia social. Sin embargo, como lo decía el mismo reportaje, en la actualidad los chicos y las personas en general que lo utilizan tienen un alto grado de confianza respecto a la información que pueden extraer de ahí. Antes, por ejemplo, no había esa discriminación entre saber qué páginas eran confiables, y no solo confiables porque no alguien no tuviera tu información, sino también porque el argumento teórico, las bases científicas pudieran ser corroboradas. En la actualidad, bueno, ya uno sabe que hay ciertas características que te permiten tener confianza en esa información, y además también la forma en que te presentan visualmente la distribución de la información es más fácil que nosotros a nivel mental y cerebral la archivemos, porque la tenemos en imágenes visuales. Sí, yo decía que los números van cambiando. Bueno, en este reportaje vemos que la mayoría de los que entran a internet, bueno, es poquito más de la mitad los hombres y poquito menos las mujeres. ¿Es esta tendencia todavía? Pues seguramente en estos momentos no podríamos empatado, ¿no?, asegurar la cantidad de personas, porque también, por ejemplo, lo que es notorio es que las mujeres la utilizan no únicamente para cuestiones sociales, también para adquirir información sobre la cuestión administrativa, sobre propuestas, sobre proyectos, incluso para información que les pueda servir en el futuro a nivel personal, no únicamente académica. Bien, vamos a hablar más adelante también de todos estos temas del internet y el uso de estas tecnologías, pero también le damos la bienvenida una vez más a Leti, y nos gustaría que nos platicara acerca del uso de la tecnología, cómo se utilizan pues, los jóvenes precisamente para hacer las tareas. Pues ya utilizan, no digo que todos, pero algunos el copy-paste, que le llaman, que copian un texto y lo pasan a hacer la tarea. ¿Qué tan beneficioso puede ser utilizar estas tecnologías, Leti? Mira, más que nada yo creo que para los muchachos en la actualidad es vital el manejo de la tecnología, pero es cierto, nuestros muchachos se han vuelto muy flojos, ya no saben lo que es ir a visitar una biblioteca, las fichas bibliográficas, cómo se realizan, pero ellos tienen todo el mundo de la información. Lo que debemos de hacer es enseñarles, darles una cultura, que no nada más es copy-paste, es aprender y ahora sí sacar todo lo bueno. Por ejemplo, en nuestra especialidad, lo que es administración, yo no me veo manejando o que los muchachos manejen toda la información como se hacía anteriormente. Ellos ya, por ejemplo, es para ellos un aprendizaje muy significativo y lo contextualizan cuando van al laboratorio y dicen, maestro, ¿y para qué me enseñó yo a arrastrar el lápiz y aquí en 2 segundos me lo da el programa? Entonces yo creo que sí, lo importante es que en la educación los maestros enseñemos a hacer el uso adecuado de esta información y que realmente lean, porque es cierto que hay muchísima información, pero hay páginas que, como el Rincón del Vago, hay páginas que no tienen cierta validez y ellos nada más dicen, me dejó esta tarea, copio, pego, y además se hacen muy flojos porque nos ponen editar,
sigue a la siguiente página y uno está leyendo porque uno sí lee. Sí. Y dice, oye, esto lo bajaste de internet. Todo, ¿no? Así es. Bueno, aquí entiendo pues que sí es importante utilizar las tecnologías, pero sin descuidar pues los antiguos métodos que se utilizaban, o concretamente en el caso de administración. Mira, yo creo que en cualquier profesión le tienes que enseñar las bases a los muchachos, o sea, decir cómo salen las cosas para que en el momento que los sistemas nos los den lo puedan interpretar, lo puedan razonar, porque si no vamos a hacer maquinitas que nada más están llenando información sin y poderla interpretar, sin dar una explicación. Entonces yo creo que es básico sí enseñarles las bases a los muchachos de manera manual, la introducción, y claro que ya después llevarlos y que vean a la práctica, porque más que nada nuestros muchachos, muchos de ellos terminando la educación, que es la preparatoria, sí se van a trabajar. Entonces lo que pide el sector empresarial no es que los muchachos lo conozcan y lo hagan manualmente, sino que también manejen todos los software que ellos necesitan y en la actualidad se están aplicando. Claro, hay que ir a la vanguardia. Bueno, aquí por supuesto que los chavos no utilizan el copy-paste, ¿o sí? No, pues cómo van a decir, ¿verdad? Bueno, ahorita vamos a platicar con ellos. Antes, bueno, vamos con la maestra Becky, que nos platique un poquito cuál es el programa Constrúyete, de qué consta, de qué es, a grandes rasgos, por favor. Sí, bueno, el programa Constrúyete es un programa que va a cumplir ya 4 años que está trabajando, y es un programa de prevención de riesgos para los jóvenes. Es un programa bellísimo donde la base o está enfocado a que el joven se exprese, a que el joven se manifieste, y que realice aquellas actividades que les son importantes dentro de su preparación. Cubre dimensiones, conocimiento de sí mismo, cultura de paz y no violencia, lo que es vida saludable, a ver, ayúdenme, que ahorita se me olvidaron, bueno, son 5 dimensiones bellísimas, sí, donde dan pauta para que ellos se desarrollen y busquen lo que ellos quieren expresar. Claro, bueno, y sobre el tema que estamos tratando de lo que es el uso de las tecnologías, me supongo que también por ahí tiene que ver algo, ¿no? Sí, definitivamente. De hecho, se busca que también se manifieste el joven a través de lo que es la tecnología, pero desde esta parte de responsabilidad, y que tenga un uso adecuado de la misma. Por ahí comentaba, ahorita que estaba comentando la maestra Martel, el darle las herramientas para que ellos la utilicen, bueno, no las herramientas, las bases o las estrategias para que la utilicen en forma adecuada y que aprovechen toda esta gama de conocimiento y lo apropien. Creo que por ahí es parte de la labor que hacemos y que de alguna manera buscamos todos los programas. Muy bien, estamos aquí en Exprésate, vamos a hacer una pausa y cuando regresemos vamos a platicar aquí con los jóvenes, que nos digan cómo utilizan las tecnologías y si por ahí de repente también, bueno, además de utilizar las tecnologías para la escuela, de repente se meten al Face. Yo creo que no, ¿verdad? Pero ahorita nos van a decir ellos. Una pausa y rezamos a Exprésate. No te vayas. Mientras a nivel nacional el 22.2% de los hogares tienen conexión a internet, en Aguascalientes son el 25.25%, lo que sitúa al estado en el lugar número 13 entre las entidades del país. Ya estamos aquí de regreso en Exprésate, estamos hablando del uso de las tecnologías en la educación y bueno, nos quedamos justamente con la pregunta de que si los jóvenes utilizan, además, para la escuela, el internet o las computadoras para otro tipo de cosas como el Face o checar el correo, no sé. Vamos a platicar primero con Ana. Ana, bienvenida, gracias por estar con nosotros. De lo que hemos estado hablando aquí, ¿cuál es tu opinión? ¿Sí crees que se pueden utilizar las tecnologías para aprovecharlas para tener una mejor educación? Pues sí, yo creo que sí. Es también importante. Platicábamos de que muchos jóvenes, no ustedes, otros, de repente sacan la tarea del internet, la copian y la pegan sin leerla. ¿Ustedes, digo, en este caso, alguna ocasión se te ha ocurrido hacerlo? Pues sí, en alguna ocasión sí. ¿Y te ha descubierto la maestra o el maestro? Pues sí. Oh, ya ves. Bueno, aquí lo importante es no perder, bueno, pues el interés por leer lo que están haciendo, pero además de hacer la tarea, ¿para qué otra cosa puedes utilizar las tecnologías o el internet? Pues también, como usted mismo dice, en el Facebook o los correos. A veces nos mandamos las tareas por los correos.
Efectivamente, muy bien. Vamos a platicar con tu hermana, me supongo que es, ¿verdad? Está sí, muy, sí, mi ¿verdad? Hermana. Sonia. Bueno, son hermanas, viven en la misma casa, pero a lo mejor tienen diferente punto de vista. ¿Cuál es tu opinión acerca de lo que estamos platicando aquí, Sonia? Pues de que también es muy importante, bueno, tiene alguna importancia de utilizar el internet para algunas tareas. Claro, y además, ¿tú para qué lo puedes utilizar? Pues para comunicarme con familiares que casi no veo. Claro. Que con amigos también que casi no veo. Ok, muy bien, gracias, gracias Sonia, gracias Ana por platicar con nosotros. Y más adelante vamos a platicar con todos, bueno, casi todos los alumnos del CEBETI 195, ¿sí o no? Eso, muy bien. Muy bien, Marta, retomamos contigo. Platicaba Ana y Sonia algo muy importante, de que ahora las tareas se las mandan por internet y hasta en algunas carreras hasta los profesores les mandan las tareas. ¿Qué tan importante o qué tan tanto beneficio puede traer esto? Bueno, mira, es fundamental. Primero hay que partir del reconocimiento que la tecnología está presente en todas las actividades del ser humano. Si tú te metes a tu cocina y quieres calentar agua, vas al horno de microondas, si sales a la tienda de la esquina, a la tienda de conveniencia y también en una caja registradora, si vas por dinero, en fin, está presente en todas las actividades del ser humano y la educación obviamente no podía ser la excepción. Entonces, tenemos la enorme ventaja de haber hecho llegar ya la tecnología a la escuela, primero con ese encanto que ejerce sobre los alumnos. Yo quisiera que vieras a los alumnos en un aula normal y en un aula con tecnología. Ellos están fascinados con ello. Si nosotros la aprovechamos a nuestro favor en el sector educativo, obviamente tenemos mejores resultados. Todas estas herramientas que tú dices, desde la computadora hasta el uso del internet, son valiosísimos. Los maestros no solamente pueden enviar tareas, y con respecto al copy-paste, mira, depende sí. de la estrategia del maestro. Sí. Si me hacen un copy-paste, nosotros cuando capacitamos a los maestros compartimos tips. Muy fácil, traen su copy-paste y luego les vamos a decir, a ver, elabora 5 preguntas a partir del Exacto. texto que copiaste, sí. o intercámbienselo para que lo lean a ver qué encontraron cada uno, o vamos organizando 2 temas distintos y ahora léanlo y vamos a hacer un debate en clase. Entonces, se vale, si uno va encontrando las estrategias como docente, son muy valiosas. El correo, la investigación, los blogs, los wikis, y no solamente entre maestros y alumnos, sino entre los propios maestros o entre los propios alumnos. Y algo muy importante, bueno, hablando de la información que se encuentra en internet, un gran número o un gran porcentaje se cree que lo que viene en internet es la verdad. Hay que investigar en 2-3 partes, ¿no? O acudir a la biblioteca, a final de cuentas, porque puede ser que encuentras algo en internet que no sea cierto, ¿no? Es correcto. Y otra vez ahí es donde está la estrategia del maestro. Hay que enseñarles a los alumnos, hay que trabajar con ellos esa parte de, a ver, ¿dónde investigaste tú? Pongámoslo en común, no solamente recoger la tarea y revisarla ya impresa, sino discutir aquello que investigaron. Eso claro, es muy importante. Claro, que no nada más lo copien, sino que lo lean, lo estudien y lo entiendan. Algo que decía Claudia, Marta, algo muy importante es que la tecnología ya está pues en casi todas partes. ¿Nos puede llegar a ser un poquito más flojos en cuanto a leer, a, no sé, hacer algo físicamente por utilizar la tecnología? Pues yo creo que depende de cómo se utilice. Por ejemplo, todos podemos ver la parte, como decía la maestra, respecto a la utilización de la tecnología. Puedes traer en tu teléfono una cantidad inimaginable de libros. La forma en que se lee a veces es más fácil que el estar acudiendo al libro físicamente, porque además puedes tener la información directamente como en documentos, bajarlos, reproducirlos y demás. Pero también, como la maestra lo indicaba, la parte educativa que implica la investigación, la corroboración de fuentes y también si se tiene mayor cantidad de información, sería más fácil corroborarla y cotejarla entre las personas. Y por ejemplo, la educación a distancia pues se basa en esta parte, ¿no? De que se puede construir con personas que probablemente no estén físicamente ni siquiera en el mismo país. Entonces, claro, esa es una gran ventaja de la tecnología en general. Muy bien, Claudia. Vamos otra vez con Leti. En tu campo de trabajo, en tu día a día, ¿cómo se puede aprovechar el uso de la tecnología para que los alumnos pues tengan una mejor educación? Mira, a nivel bachillerato, por ejemplo, yo doy a nivel licenciatura y a nivel bachillerato. A nivel bachillerato, en las materias que ahorita estoy impartiendo, por ejemplo, hacemos mucho uso de las leyes. Y ahorita, en la actualidad, eso lo podemos ver
en cualquier internet, ellos se conectan. De hecho, antes de venir hicimos una encuesta, la mayoría de mis alumnos tienen laptop y tienen acceso a lo que es internet, entonces les hace a ellos mucho más fácil decir, ¿sabes qué? Búscame de este artículo lo referente a lo que es salario mínimo, etcétera. Ellos lo buscan y se les hace mucho mejor traerlo impreso, lo traen de una fuente fidedigna. ¿Qué más? También les mando tareas por lo que es correo, también prácticas, podemos ver en licenciatura, tengo páginas donde viene toda la información y los muchachos, ellos les pongo las actividades y tren, tienen fecha de entrega, pueden acceder a todos los apuntes míos y ya es mucho más práctico llegar, ok, ¿saben qué? De lo que les mandé, vamos a practicar, vamos a hablar de esto con los muchachos de preparatoria, les mando en PowerPoint muchísima información y como estamos hablando de artículos sin fin, ellos se les hace más fácil ahora sí contextualizar, leemos lo que es teórico y empezamos a hacer ejercicios prácticos. Muy bien, Becky, ¿crees tú que ahora con la tecnología la educación sea más eficiente que como se hacía tradicionalmente o simplemente ha cambiado? Bueno, yo creo que está a la par del avance o del ritmo de los chicos. No ha cambiado, creo que nosotros por ahí comentando hace un momento, somos los que tenemos que cambiar, las resistencias muchas veces están más en yo maestro adulto, pero sigue siendo la misma educación, más fuente de información, vuelvo a insistir, las estrategias son diferentes, hay que buscarlas, y sí, el alumno te va a entregar un trabajo, pero ya acorde al medio que lo está envolviendo, ya entrega el trabajo elaborado, ya te lo manda por internet, ya te manda, hace sus páginas o elaboran lo que son las promociones, si hablamos de comunicación con el cliente, las mismas estrategias que él elabora ya las maneja a través del uso de la tecnología. Claro, bueno, a tu lado están Gerardo y Cristian, me gustaría que, bueno, Cristian, nos platicaras un poquito cómo se puede aprovechar la tecnología pues para tu escuela, para ti mismo. Bueno, pues yo pienso que algún día que puedas faltar y no sabes cómo conseguir la tarea, te puedes conectar y le preguntas a un compañero y ya él te pasa la tarea y ya no batallas. Fíjate, es algo importante porque no hay pretextos, ¿no? De que no, pues no tengo el teléfono de mi amigo, o sea, ahí en el Face o en el Messenger, ahí sí. Precisamente puedes encontrar para pues pedir la tarea. En tu caso, Gerardo, ¿cómo aprovechas la tecnología? ¿Para la escuela o para tu vida normal? Pues yo lo utilizo diario, busco información y muchas cosas así parecidas. Antes de empezar el programa platicábamos un poquito de los teléfonos celulares. Ahora, bueno, algunos teléfonos pueden hasta conectar a internet y pueden pues, incluso pues, en clase estar hasta ahí pues distrayéndose. ¿Crees que está bien eso? Pues no está bien distraer, vas a la escuela a estudiar y... Claro. A eso vas. Tú no lo haces. En veces sí lo hago. Sí, fíjate. Y también platicábamos de que de repente pues nos hemos hecho un poquito, yo decía, flojos, Claudia, por la cuestión de que ya no nos aprendemos ni siquiera un número de teléfono porque lo anotamos, ¿no? En la memoria del teléfono. Vamos. Claro, esa sería la desventaja, pero también, por ejemplo, si se utiliza ya lo que se tiene como herramientas, por ejemplo, los teléfonos, si hay el acceso a las redes Wi-Fi o al mismo internet en la escuela, pues hay que aprovechar y puede ser que en el mismo teléfono se pueda tener esa información que al igual que en una laptop se puede conservar. Entonces, se trata, como decía la maestra, de aprovechar lo que ya se tiene y lo que para los jóvenes es atractivo para que el adulto que los va guiando en la educación aproveche esas estrategias y no que se convierta en un punto de resistencia. Claro, estamos hablando de cómo se puede aprovechar la tecnología en la educación, pero desafortunadamente también hay muchos distractores. Nos metemos a internet y estamos buscando una información de administración y esa nos lleva a una de física y una esa de química y depende de lo que estemos buscando, pues es hacia donde nos podemos distraer. ¿No es así, Marta? Yo creo que a todos nos puede pasar, ¿no? Sí, a todos nos puede pasar, pero... Sí, otra vez, la estrategia del maestro, ayudar al alumno a focalizar en aquello que está buscando. Recordemos que la búsqueda de información relevante es una de las habilidades del siglo XXI. Entonces, ahí los maestros debemos tener la capacidad de guiar a nuestros alumnos. Es importante eso, sí. Y quisiera mencionar algo con respecto a lo que decía la licenciada. Tiene toda la razón. Hay
cosas que se deben ir aprendiendo con la tecnología. Tú decías, a lo mejor nos hacemos flojos porque ya no nos aprendemos un número. Sin embargo, la tecnología nos representa desafíos. A lo mejor más, menos, dependiendo de la edad, pero ellos tienen que desarrollar otras habilidades para aprovechar al máximo su teléfono. Claro. Y los adultos podemos decir que es un mayor desafío, ¿no? Porque a nosotros nos ha costado más trabajo aprender a utilizar la tecnología. Pero ellos desarrollan otras habilidades. Claro, bueno, pues de eso vamos a hablar después de la pausa con los jóvenes. ¿Cómo más se puede aprovechar estas tecnologías y sacarle más provecho a todos los aparatos modernos que hay? Estamos aquí en Exprésate, hacemos una pausa y regresamos. No se vayan. En Aguascalientes, el 71% de los jóvenes de 18 a 29 años utiliza internet de acuerdo con el INEGI. Continúa con nosotros aquí en Exprésate el día de hoy tocando el tema de las tecnologías, cómo se pueden aprovechar en la educación. Y bueno, tenemos ya a Edgar aquí con nosotros del CEBETIS 195. ¿Qué quieres aportar el día de hoy? Bueno, yo más bien quería hacer una pregunta a Claudia. Sí, Adela, a ver. Quería saber si la tecnología nos puede ayudar a nuestra vida cotidiana o la desfavorece en cierta parte, porque pues ya hay veces que ya no tenemos que hacer muchas cosas porque la tecnología lo hace todo por nosotros. Entonces creo que estaríamos perdiendo un poco el sentido. A ver, Claudia, por favor. Bueno, hay dos corrientes al respecto. Una en la que evidentemente nos facilita más la vida, pero al invertir menos tiempo en esas actividades que originalmente nos podrían pedir o exigir más tiempo, podemos dedicarlas a otras áreas que no necesariamente sean del conocimiento formal. Nos permite adquirir otras experiencias, conocer diferentes lugares, porque bueno, la tecnología también se puede utilizar como recreación, independientemente de las redes sociales. Y también, por el otro lado, algo que se criticaba mucho era la forma en que se utilizaban los mensajes de texto, cuando se acortan las palabras. Obviamente hay que conocer el significado porque tienes que tener otro código de interpretación. Y eso, por ejemplo, a nivel de pensamiento, te permite generar otras competencias, que obviamente pues en un teléfono, por ahorrar tiempo, lo haces de esa manera. Pero ya al entregar un ensayo en la escuela, pues tienes que redactarlo completo. Sí, fíjate que es importante porque vemos de repente los mensajes que dejan ahí en las redes sociales, pues sí, con unas faltas de ortografía increíbles, que de eso vamos a hablar más adelante. Pero por ejemplo, Edgar, lo que dice Claudia, ¿tú cómo lo aplicas? ¿Tú cómo, o sientes que te ha afectado o te ha beneficiado más la tecnología o el uso de determinados aparatos electrónicos? Bueno, igual, yo creo que aún la tecnología no está reemplazando tanto al hombre aún, pero la verdad yo creo que puede llegar un momento en el que sí, ya no tengamos que hacer muchas cosas. Entonces, si todo lo hacen las máquinas o lo que sea por nosotros, igual podríamos aprovechar ese tiempo para hacer otras cosas, pero yo creo que no sería muy factible hacerlo. Muy bien, bueno, ahorita vemos el punto de vista de los demás, pero que Edgar David también quiere participar con nosotros. Adelante, Edgar. Bueno, yo tengo otra pregunta que también para Claudia. ¿Nos sirve la tecnología en generalmente para crecer como seres humanos o nos hace más inhumanos? Volvemos a lo mismo, la decisión queda en la persona que está utilizando la tecnología. Obviamente, si tú la utilizas para alejarte de los contactos sociales personales, pues obviamente se va a afectar la parte de la comunicación, de crear vínculos, de crear lazos afectivos. Sin embargo, también si la utilizas para eficientar el tiempo, entonces te puedes dedicar a otras cosas que te satisfagan. El simple hecho del crecimiento personal. En algunas ocasiones nosotros decimos, es que como no me dio tiempo, no he hecho lo que tanto me gusta, porque tuve que invertir algo más de mi espacio libre, o el hecho de que tal vez puedas dedicarte a hacer ejercicio,
puedas ir a tomarte un café con los amigos, con la novia, etcétera, también eso te permite la utilización de la tecnología, porque también en la actualidad, dentro de las normas sociales de convivencia, ya es permitido que en una reunión social, pues a lo mejor de repente tú estés recibiendo mensajes, contestando, y además puedes estar en la relación social frente a frente. Sí. Edgar, ¿tú cómo aprovechas la tecnología? Bueno, pues es una herramienta muy importante para mí como medio de comunicación, como medio de buscar información. Pero bueno, lo que yo enfocaba más la pregunta era, ¿lo usamos para un bien o para un mal? Concretamente, Claudia. Volvemos a lo mismo, es más, les quisiera contar una historia que es un cuento oriental, en el cual llega una persona que pone a prueba a un sabio y le dice, a ver, esto que traigo en la mano está vivo o muerto, había quitado a un ave de su nido. Y le dice, depende de ti, porque lo que yo te conteste tú vas a hacer lo opuesto, nada más para demostrar que yo estoy equivocado. Es lo mismo con el uso de la tecnología. La tecnología evidentemente es un desarrollo humano, es algo que las personas desarrollaron para su beneficio y para la buena utilización, pero quien la use también tiene que tener una formación pues en valores humanista y claro, demás, para saber cómo la utiliza. ¿Tú cómo consideras que es buena o mala la tecnología o aprovechar la tecnología? Bueno, la tecnología es buena si la usamos para un objetivo bueno, pero hay también gente que utiliza la tecnología generalmente para cosas malas, por ejemplo, robar en bancos. Hackers, efectivamente, lo utilizan también la tecnología para la guerra. Entonces, tiene ventajas la tecnología, pero también nos ofrece desventajas. Claro, bueno, no sé cuál es el punto de vista de Aarón, que también aquí está con nosotros. ¿Tú qué opinas al respecto de la tecnología? ¿Puede apoyar a ser mejor ser humano o mejor persona, mejor estudiante? Bueno, creo que la tecnología, como comparte nuestro compañero Edgar, pues sí tiene ventajas y desventajas, pero pues también estoy del lado de Claudia, de que depende de la persona. Yo creo que también es muy importante una formación antes de utilizar la tecnología, porque pues el fin puede depender de los intereses de la persona, entonces yo creo que va muy de mano de la educación también. Claro, ¿tú para qué utilizas la tecnología o qué es lo que utilizas? ¿Celulares, computadoras, internet? Bueno, en general utilizo el internet y la telefonía celular, creo que son redes de comunicación muy amplias y creo que nos facilitan mucho esa parte de la comunicación humana. Muy bien, gracias. ¿Alguien más que quiera participar? Ahorita nomás levanta la mano si gusta, pero Marta, me gustaría que habláramos precisamente de los códigos que decía Claudia. De repente, pues sí te mandan un mensaje y lo tienes, pues ya más o menos tú que interpretar, pero al momento de hacer una escuela o hacer una carta, un currículum, pues tienes que saber escribir bien, ¿no? Así es, ahí haces uso de la tecnología. Primero, como maestra otra vez, es guiar a los alumnos. El escrito, el texto, tiene un fin, que te entienda alguien. Y no siempre va a ser alguien de tu misma edad que entienda ese código que ellos utilizan en los celulares, ¿no? Y bueno, aquí tenemos también la ventaja de la tecnología, que tiene Word, los procesadores de texto, los correctores. Tienen un corrector ortográfico, que no te resuelve todo el mundo, pero ayuda, ¿no? Porque hay palabras que pueden ser acentuadas o no acentuadas. Claro. Sí, puede ayudar. Bien, Leti, ¿cómo andan tus alumnos en ortografía? Pues mira, lo que pasa es que también yo creo que en México falta mucho la cultura de la lectura. Entonces, la lectura nos ayuda enormemente a corregir todos nuestros graves problemas de ortografía. Como decía también la maestra Marta, es cierto que ya los programas traen muchísimas herramientas que nos ayudan a lo que es la corrección de ortografía, pero muchos de nuestros alumnos no la utilizan, entonces de repente yo sí soy muy de las que les marco como los errores, y fíjate que algo curioso, bueno, no sé si a todos los maestros nos pasen, nos hacen dudar, o sea, digo, híjoles, ve uno un trabajo y la falta de ortografía, el que sigue dijo, capaz de que yo soy la que estoy mal, y ahora sí, como decía una maestra mía, acudo a el tumbaburros, el diccionario, y digo, no, sí está correcto, como debe de ser, pero pues bien, o sea, lo que sea de cada quien, mis alumnos sí, van bien los del CBT. Qué bueno, yo me acuerdo cuando iba a la escuela nos pedían siempre un diccionario, no sé si todavía se ocupa el diccionario. No, ya es difícil que lo utilicen los chicos, pero sí es un problema grave en la cuestión de que pierden la habilidad del diálogo de expresión. Sí, es y otra situación, bueno, escuchando los comentarios, es preocupante que algunos no sabemos todavía usar la tecnología, y más preocupante que se da en el joven. Sí la utilizan
en el momento inmediato para distraerse, para comunicarse, pero desde ahí, desde la tecnología, no desde el contacto que comentaba también Claudia, perdón, que comentaba Claudia, sí se pierde parte de esa comunicación o de esa interacción. Entonces sí es muy importante el estar atento, de qué manera darles a conocer o enseñarles cómo utilizar la tecnología y no perderse en ella. Claro, es algo importante lo que están señalando, porque muchas veces utilizamos los aparatos electrónicos, pero no los aprovechamos al 100%. Los jóvenes, bueno, acaban de decir que a lo mejor el Word o el procesador de textos no lo utilizan como es, o el Excel o X, es porque no aprovechamos la tecnología al 100%. Nos hace falta precisamente, no sé, tomar algunos cursos, porque agarramos una computadora y creemos que ya sabemos porque la aprendemos y nos metemos directamente al Face. Parece que ya sabemos, pero vamos a platicar con los jóvenes aquí. ¿Qué tanto saben de Diego, por favor? ¿Qué tanto le sabes tú a la computadora, por ejemplo? ¿Sí le sacas el provecho? Pues lo básico, sí. ¿Qué es lo que más utilizas? Lo que más utilizo es Word y Excel. Okay. De lo que estamos aquí platicando, ¿en qué estás de acuerdo y en qué no estás de acuerdo? Pues me estoy en neutro, porque es dependiendo del ser humano qué uso le dé a la tecnología, si es bien o mal, depende de uno mismo. Claro, ¿qué tanto tiempo le ocupas tú, por ejemplo, al internet, a la tarea? ¿Y qué tanto tiempo le ocupas a las redes sociales o a simplemente ver videos, a ver otra cosa? Pues la tarea, lo necesario, que es para leer y porque no llego copiando. Yo llego leyendo. Hay a veces que ya he pasado por un problema, ¿sí?, de que nomás copio y pego y me cachan. Nomás. Sí, lo que vemos hace rato, ¿no? Y pues a los programas sociales casi no me llaman la atención. Casi no te llaman la atención las redes sociales. Vamos a platicar con Yesenia, ahora que está aquí también con nosotros. Yesenia, ¿tú qué tanto aprovechas o qué tanto le sacas provecho a tu computadora o a tu teléfono celular para pues aprovechar al 100%? Pues ahora sí que me ayuda a comunicarme con las personas que no he visto ahora sí muy seguido, y acerca de en la computadora le saco provecho para sacar mis tareas, pero ahora sí que tiene tanto beneficios como desventajas, ya sea las desventajas porque uno se entretiene o le llama la atención más, ahora sí que viene siendo la parte del entretenimiento. Y uno se basa más en entrar al Face, checar tus mensajes que te llegaron y, o sea, se te olvida el tema de tu tarea. Entonces, como que es tanto más las desventajas que las ventajas. Claro. Ese es mi punto de vista. Bueno, aquí se rieron todos cuando dicen que se les olvida la tarea. A ver, por allá, ¿quién es? Ariana. ¿Qué opinas tú, Ariana? ¿Sí se olvidan las tareas de repente cuando estás buscando algo en internet? La mayoría. ¿Para qué utilizas tú la tecnología? ¿Celulares? No sé, ¿laptops? Para comunicarme con el celular, por el Facebook, con los amigos. ¿Cuántos amigos tienes en Facebook? Uf, no tengo muchos, 200 por ahí. ¿No? Ok, bueno, tenemos que hacer una pausa, pero regresando vamos a platicar con los jóvenes precisamente sobre los amigos virtuales y los amigos pues físicos, ¿no? A ver qué tan, cómo andan por ahí, ¿sale? Hacemos una pausa aquí en Exprésate y regresamos. No se vayan. En Aguascalientes, el 38% tiene una computadora propia, 20% cuenta con teléfono móvil con internet activo, de acuerdo a información de una encuesta aplicada a nivel estatal por parte del INEGI. Aquí en Exprésate, en el último bloque, estamos hablando de las tecnologías y cómo se pueden aprovechar en la educación, y también, bueno, que las aprovechamos para entretenimiento, como ya lo mencionaban hace ratito. Pero bueno, vamos a platicar con Gaby. Gaby, bienvenida, gracias por estar con nosotros aquí en Exprésate. Gracias. ¿Qué es lo que nos quieres decir, Gaby? Bueno, yo quiero hablar sobre los amigos virtuales de Facebook. A ver, adelante. Bueno, por ejemplo, a mí me ha tocado que me envían solicitud varios amigos y ni los conozco, pero
los acepto. Y al conocerlos, quizá te llevas una desilusión. No, pero, o sea, por una parte es buena porque encuentras amigos que tenías de hace mucho tiempo, sí, y o familiares que tú no tienes aquí lejos y pues igual y... A ver, ¿cuántos amigos más o menos tienes en Facebook? Pues son poquitos, unos 400, 500. ¿Y de esos, a cuántos de veras conoces? Uy, pues... ¿50%, 40%? Menos. Como 100. Fíjate, ok. Muy bien, Gaby. ¿Y tú, Orquídea, en ese sentido también tienes Facebook? Sí, yo también tengo. ¿Tú también aceptas las solicitudes de quien te manda? Pues sí, también depende quién sea. Pero sí, la mayoría se las acepta. Ok. ¿Crees tú que se pueda utilizar la tecnología también, aparte del entretenimiento, para sacar provecho en los estudios o en la carrera o simplemente para desarrollo personal? Pues sí, también se puede utilizar, o sea, ya sea para trabajos, para sacar información, pero no solo copiar y pegar, sino también leer para ver qué nos sirve y qué no. Bueno, muy bien, gracias, Orquídea. Ahora vamos con Katy. Katy, hablamos también de los amigos virtuales. ¿Qué tan importante es que quien tenga pues una cuenta en una red social conozca bien a sus amigos que están ahí virtuales, pero que también son sus amigos físicamente, ¿no, Katy? Bueno, yo opino, sí me tocó tener un amigo virtual, hasta cierto punto sí me llevó un problema porque me alejó de mi familia. Corrí el peligro de toparme con una mala persona. Afortunadamente, bueno, ahorita acaba de pasar como hace un mes. Y sí, corrí demasiado peligro y tengo entendido que 7 de cada 7 mujeres, 3 nos llegamos a enamorar por ese medio y llegamos hasta conocerlo. Entonces, no sé, quisiera por este medio que las chicas que estamos en o que estuvieron en relaciones así realmente se alejen, porque es, aparte de la decepción, es una gran carga y a mí sí me alejó de todo, o sea, me alejó desde mi mamá, mis amigos, ya no quería salir, era un punto extremo que ahí me la pasaba, no sabía quién estaba detrás de la pantalla, simplemente me envolvió con sus palabras y hay que tener mucho cuidado con eso porque aparte una relación así no existe. Es algo importante que lo que estás diciendo, Katy, me gustaría que Claudia nos ayudara al respecto de que, bueno, ella está muy jovencita, qué bueno que se dio cuenta a tiempo y pudo salirse, pero ella estaba teniendo incluso problemas con su familia, Claudia. Y que comúnmente las personas que se dedican a ello en estas relaciones virtuales tienen toda la capacidad de envolver a la persona que tienen frente a la computadora, porque generalmente estas relaciones se idealizan tanto porque escuchas, bueno, lees lo que quieres y la persona va encontrando ciertas pautas como para llevar esa comunicación para que tú te sientas importante para esa persona. Y evidentemente, como se sienten atendidas, se sienten importantes y son tomadas en cuenta porque son, ellas mismas están dando toda la información. Y bueno, ellas, me refiero tanto a hombres como mujeres, la persona empieza a dar mucha información y la otra tiene esa habilidad de utilizar esa información que tuvo para enredar a la persona. Y generalmente no se llega a un contacto físico, porque precisamente cuando ya la conoces en persona te decepcionas porque creaste una imagen idealizada, que además es mucho riesgo el conocer a esa persona porque no sabes quién es. Claro. Entonces es recomendable, bueno, de entrada que no tengas una relación virtual así, a menos que sepas que no te vas a involucrar. Pero hay ciertas edades en las que no puedes frenar ese involucramiento, sí, porque se idealiza mucho. Bien, bueno, ya para finalizar, Katy, ¿cómo fue que pues que te diste cuenta y que pudiste salir de pues de donde te estabas metiendo, te estabas aislando? ¿Tuviste, bueno, apoyo de tus amigas, de alguien muy cercano? Bueno, yo con eso llevé más de un año, llegué hasta conocer a la persona. Sí, me trajo demasiados problemas en mi casa, demasiados. Sí, habían amigas que me decían, no sabes qué, salte de eso. Hay un buen amigo que me dijo, vete con 2 ideas, piensa que es la persona quien es y otra, ten cuidado. Hay otras que sí me dijeron, no, sí, él es muy lindo, él es muy padre. Y sí es cierto lo que dice Claudia, nosotros nada más nos sentimos bien por lo que nos dicen y realmente no conocemos a esa persona cuando sabemos que aquí tenemos a más personas que nos quieren, que son físicas. No sé, siento que puedo encontrar ahorita mucho más apoyo en mis amigos que están aquí que en una persona virtual. Claro,
Pero es que es un tema que vamos a tratar yo creo en otro programa, las relaciones que se hacen a través de internet, porque pueden ser buenas, pueden ser malas, todo depende. En este caso, bueno, a Katy le fue, digamos que no le fue bien, pero Marta, nos damos cuenta de que la tecnología también puede perjudicar, ¿no? Es cierto, mira, ahorita que escucho el testimonio de Katy, nosotros de pronto encontramos desde la secundaria este tipo de cuestiones y ahorita estamos trabajando un poquito con los padres de familia, porque bueno, desde la escuela asumimos el reto, los maestros, pero ¿y los papás? Si tú les preguntas a ver quién tiene en Facebook a su papá o a su mamá, ¿lo tienen? ¿Alguien tiene agregado a su papá o su mamá en Facebook? ¿Sí? ¿Sí? ¿Paco? Unos cuantos. Entonces, ahí el desafío. También nosotros estamos trabajando por ahí con los padres de familia, porque tiene que ser todas las personas que están alrededor de nuestros jóvenes. Claro, estamos ya casi a punto de terminar el programa. Me gustaría ahora platicar con Lupita, que está ahí al lado de Marta. Lupita, ¿qué es lo que opinas? ¿Qué es lo que piensas? ¿O lo que has pensado a lo largo del programa? Hola. Bien, hola. A mí me encantan lo que es la tecnología, porque la tele, los estéreos, de hecho, el carro pues ya trae que para ver la tele o películas o no sé, eso a mí me encanta. Bueno, y de las redes sociales, pues a mí también, o sea, yo en Face tengo mil y algo de amigos que abres, a veces no agrego porque los veo feos o los ves sospechosos, ajá. Entonces por eso no agrego a los feos, pero no, o sea, todo esto me parece muy interesante porque así yo ya me di cuenta de que, como lo que dice Katy, que hay personas que son malas, uno piensa que no, pero detrás de ahí pues puede estar la bestia. Claro, sí puede ser. Hemos conocido o hemos sabido de casos precisamente que se han terminado mal por una relación que empezó a través de Facebook. Se está acabando el programa. Antes de agradecer a todos ustedes, me gustaría una última opinión, no sé, por aquí. ¿Es Diana? Diana, platícanos acerca de las tecnologías. ¿Tú cómo ves? ¿Sí pueden aportar algo importante de más de lo que hemos estado aquí escuchando? Pues sí, es muy importante porque no solo lo ocupamos en el Face, también tareas, en la casa también. Por ejemplo, para cocinar ya no es como antes el fuego y los fogones y esas cosas. Sí. Es muy importante porque cada vez hay cosas nuevas que nos enseñan y sí, también es muy importante aprender a manejarlas. Bien, Diana, ¿tú tienes muchos amigos virtuales? No muchos. Bueno, qué bueno, digo, porque de repente se pierde un poquito, Claudia, pues el contacto físico, ir a un café a platicar, a dar una vuelta al parque, por estar en el Face. Hay muchos chavos pues que ya ni salen por estar o en el Face o simplemente viendo videos en YouTube o haciendo otra cosa en internet, ¿no, Claudia? O incluso la convivencia con la propia familia. ¿Sí? De hecho, hasta en el mismo internet por ahí se ve en el humor gráfico que los papás le dicen al hijo: oye, te extrañamos mucho, tenemos mucho sin verte, por favor ya baja a cenar. Sí, sí. O sea, es la verdad, yo tengo hijos y créanme que así pasa. Sí, es cierto. Así le hacemos. Bueno, queremos agradecer a todos ustedes al CEBET 195, sexto especial, especialidad de administración, a los alumnos que estuvieron esta tarde con nosotros. Gracias por participar. Y por supuesto, bueno, para ir terminando o haciendo un pequeño resumen o unas conclusiones, vamos con la maestra Marta Alicia Ramos Rodríguez, coordinadora general del programa Umbral Tecnología Educativa. Marta, por favor. Bien, pues yo concluiría diciendo que la tecnología tiene esas dos caras de la moneda, ¿no? Depende cómo la utilices, depende qué enfoque le des, puede tener esa cara adversa que nos platicó Katy o puede tener un sentido muy positivo. Ese sería mi conclusión. Gracias, Marta. Maestra Gloria Leticia Martel Campos, gracias por estar con nosotros. Sus conclusiones, por favor. Es la maestra de los alumnos, claro. Trajo su porra, maestra. Muchas gracias por la invitación y yo creo que a nosotros como profesores nos queda un gran reto. Tanto los jóvenes como los mayores, estar actualizados, porque los muchachos nos alcanzan mucho más rápido. Lo que para ellos en 2 segundos aprenden, nosotros quizás toda una tarde necesitamos. Entonces yo creo que como tarea o como conclusión yo podría decir que todos los maestros tenemos un reto muy muy grande en capacitarnos en todos estos medios tecnológicos para poder orientar ahora sí bien a nuestros alumnos y hacer un correcto uso
de los instrumentos que tenemos en nuestra preparatoria. Ok, muchísimas gracias, Leti. Agradecemos también a la maestra María Rebeca Ramírez Aldaña, que ella pertenece al programa Constrúyete. Gracias, maestra, y sus conclusiones, por favor. Bueno, nada más el compromiso para buscar estrategias que permitan a los chicos hacer el uso adecuado de la tecnología y hacer arte con ella también, porque hay arte bellísimo. Así es. Que se está realizando actualmente con este uso de la tecnología. Muchísimas gracias. A ustedes. Y por último, bueno, de casa, nuestra psicóloga de cabecera, Claudia Bermúdez, gracias. Y bueno, ¿cómo podemos concluir este tema? Pues que se utilice la tecnología en favor del crecimiento personal y no que se convierta en el medio, no en el fin. Eso es importante. Bueno, pues muchísimas gracias a todos una vez más por estar con nosotros. Y a ustedes que nos ven por televisión también, síganos en Facebook. La dirección ahí aparece en su pantalla. Muchísimas gracias. Hasta la próxima.